Bueno, pues ha sonado ya la traca y lo que suena de fondo también es el himno de la vaquilla. Y lo que están viendo es la torre humana que va a llevar a Imanol, ahí lo ven, y a Javier. Imanol Pérez y Javier Cantalaviera, los dos peñistas del Ajo que retirarán en apenas unos segundos el pañuelo al torico. Oye, que se han subido un papel, igual van a contar cosas. Vamos a escucharles, vamos a escucharles. ¡Vamos! Culminante de la retirada del pañuelo al torico, la peña del Ajo, Javier Cantalapiedra y Manol Pérez, que lucía un cartel: ser pocos no resta derechos, Teruel existe. Con ese eslogan, con ese lema, han querido despedirse y despedir esta vaquilla de 2019, que evidentemente nos pone la piel de gallina y los pelos de punta, como suele ser habitual. Muy emocionados, Imanol y Javier, y también nosotros, Araceli, ahí sí, llorando como una magdalena, con unos magdalenas estamos aquí. Pero yo es que no lo puedo evitar. Hombre, evidentemente, y es así como tenemos que vivirlo. También les recordamos que tenemos un hashtag abierto, vaquilla 2019 ATV. Envíenos sus reflexiones, sus fotos, y vamos a escucharlos, evidentemente, en directo. Javier Cantalapiedra, Minerva, la verdad es que ha sido un ascenso espectacular, Javier. Y aquí unos instantes después te tenemos, ya está tu nombre escrito en el firmamento y en la historia turolense. ¿Qué sientes? ¿Respirando un poco, aguantando la respiración? Aguantando los nervios ahora. Mira que hemos hablado hace un rato, pero después de un ascenso como este, qué adrenalina, qué apoyo, qué alegría, qué cariño manifestáis aquí, toda la peña. Qué aplausos, la mejor banda sonora que se puede recibir. Sí. Lo mejor es, lo que hace historia es el Ajo, no yo. El Ajo es el que hace historia otra vez más. La verdad es que sois una gran familia, un iceberg que hoy habéis sido la cima, pero todos vosotros sois una base bien sólida, Minerva. Por favor, vamos a acercarnos un primer plano también, porque esto es televisión, sensaciones en directo. Yo he pasado un miedo, digo, se me cae, cuando lo he visto bajar, digo, ay, se me daba, vamos, estoy súper emocionada. Pero ellos han estado ahí, apoyándole. Haciendo torre y todo lo que haga falta por él, porque es el mejor de todos. Y con algo que ha estado en las alturas y que ahora llega a su fin, porque lo vamos a entregar en el ayuntamiento. A ver si conseguimos que venga Imanol, porque la verdad es que hay tanta gente que vamos a mirar. Lucas, mira por ejemplo Javier. ¡Ole! La verdad, ya veis, compañeros, qué alegría, qué momento. ¿Cómo han manteado? Somos un equipo todos. Todos un equipo. La verdad es que esto no tiene precio, porque vivir una noche como esta será, como dicen muchas canciones, inolvidable. Inolvidable, inolvidable. Yo no lo pago por nada del mundo. Esto es que es muy emotivo, es que no se puede expresar con las palabras. Es muy emotivo. Yo creo que gracias a ello la televisión en este caso también nos ayuda, porque como siempre dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras. Y estas imágenes, la verdad es que son inclasificables, indescriptibles. Su cara es lo que más vale, su cara de emoción y sentimiento. A ver si localizamos también a Imanol, porque lo tenemos por aquí, porque ahora te vamos a acompañar, Minerva, en este trayecto. Vamos a ver si mientras viene Imanol, y si no, iniciaremos este trayecto, porque la verdad, Javier, vosotros venís también para el ayuntamiento. Que venga Imanol. Vamos a esperar a Imanol. Poco a poco, por ejemplo, aquí tenemos a hombre, Silvia Barragán, que al final te ha localizado entre tanta gente. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes tras haber visto ahí a Javier? Estamos muy emocionados todos, creo que todavía no nos lo creemos, luego dentro de un rato lo procesaremos todo porque... La verdad es que ha sido increíble y tenemos que despedir ya, pero te vamos a seguir, Minerva. Así que lo sabéis, la verdad es que la fiesta no para aquí en Teruel. Hemos visto este momento histórico. Y ahora vamos a seguir. A Minerva hasta el ayuntamiento, pero eso va a ser a continuación con todo lo que tenemos que ofreceros en este especial.